intentar darme un guión. Quizás acerco esto porque me voy a poner. Bueno, así estoy tranquilo. Bueno, no. Este acta, bueno, los compañeros pueden hablar más, es un poco el inicio de toda la feina que habían hecho la plataforma Zero Por, Ni un pan de tierra. Y nosotros como Unión de Pagés, y os explicaré un poquito más después también, para disculparnos, no estábamos muy presentes en estas plataformas desde FATEM, que Zero Por existe, y no estábamos ni porque, bueno, no llegamos a todo, ¿no? Aquí era, si no me equivoco, en marzo ya, y era un comunicado de prensa, porque estaban allí una zona recalificada para hacer terrenos de urbanización, de pisos, en una zona que ya había sido recalificada, que ya no era agraria, pero que era también una zona IVA, de especial interés para los pajaritos. Esto lo define SeaBirdLife, una entidad así, tiene, vamos, bueno, esto era ya la segunda que no participamos a convocar, pero bueno, llamamos a ir a esta manifestación, nos fuimos un par de tractor para el tema del cambio climático, quemar un poco de gasoil y bueno, salvar el delta y fuimos bastante en junio y hubo mucha gente, ya era canícula en junio, para hablar ya del tema del cambio climático, que este año a partir del 1 de junio empezó unas temperaturas de canícula hasta principio de agosto, ¿no? Que no sale mucho, pero fue cuando estás ahí con tus cultivos, bueno, había bastante gente y fue bastante interesante, ¿eh? Muy buen ambiente. También hubo una distribución de carchofa, ¿no? Que fue un poco esto, lo he robado a vuestra web, ahí el banner de arriba de Ni un pan, ¿no? La alcachofa, porque al final pinchamos burbujas con alcachofa y era muy simpático y muy agradable, ¿no? Que en aquel momento las alcachofas están en flor y si os recordáis un poco, uno de los símbolos de la lucha contra Eurovegas había sido estas carchofas, porque era llamativo y además es bonita y es buena en esta época del año que empieza la alcachofa. Pues después hubo una un poco mejor, ¿no? Que de hecho, para salir del Prat, la columna ya tenía el símbolo de la alcachofa. Bueno, allí no se ve bien, pero hay tractor también delante y tractor al final. Quizás no nos coordinamos muy bien porque al final también, además de los tractores, al final había la prensa que quería pasar y se quedaron bloqueados y no retransmitieron muy bien lo que pasaba adelante donde estaba toda la gente y quizás nos tendríamos que haber coordinado mejor. Y bueno, pero para no ver la presencia payesa, tocaba, ¿no? Unos 20 tractores para el parque agrario, para bajar ahí un domingo en septiembre cuando tenemos un montón de faena en el campo, pues ha ido B y siempre es agradable. Yo hace 10 años que estoy aquí y era la tercera vez que bajaba en tractor en Barcelona. Bueno, cuando no habrá petróleo no podremos hacernos, disfruto un poco. Esto era el mapa, un poco. No se ve muy bien, y voy a hacer, pero es lo que cuando fuimos a hablar con la administración, esto es el mapa de ampliación de la zona CEPA, porque como la administración pública no ha hecho los deberes en ningún aspecto en relación a la conservación de los espacios naturales, sino al contrario, con la ampliación anterior de 2002, ¿no? La última, bueno, ya. Yo no estaba aquí, no me recuerdo bien, la última ampliación, hicieron lo que les daba la gana. De hecho, para compensar a la Unión Europea, después de que una asociación de PANA hizo una denuncia a nivel de Europa, vuelvo a bajar y dice, tenéis que hacer algo.
Entonces tienen una, lo más fácil y lo más sencillo para su mentalidad administrativa es de hacer una ampliación de CEPA, zona de especial protección para las aves. Y entonces la hacen todo, el proceso lo hicieron ahora la semana pasada, creo que han hablado con las entidades ecologistas. Nosotros como agricultor desde abril le pedimos, hostia, queremos una reunión, porque los ayuntamientos estaban ahí al ajo, estaban ahí debatiendo qué parte ponemos, qué no, qué sí, qué... Porque, claro, una protección de los aves para un político, para después hacer una infraestructura o para de una construcción, le molesta. También le molestaría tener pagesía, pero bueno, quizás ellos piensan que ya con el paso del año ya no quedarán pagés, que es muy probable, si no hacemos algo. Esto es un poco el final de lo que quería devenir. Y claro, ahora nos comemos el marrón, entre comillas. No porque una cepa es inviable en zona agricultura, porque lo hacen sin consultarnos, o porque nosotros pedimos consultar en un parque agrario. Parece que incluso la administración, que está muy segmentizado entre agricultura, medio ambiente, cosas así, no saben que en un parque agrario hay pagés, y que si quieres hacer un plan de protección de las aves, tienes que dialogar con los usuarios y saber cómo lo vas a hacer para que sea una cosa real, no un dibujo en el papel que no sirve para nada, porque al final no se puede cumplir, no hay ganas de la... O sea, tiene que implicarlo, sería lo lógico en un mundo normal, ¿no? Aquí no pasa. Tampoco nos dicen por seguro que la Unión Europea han dicho que sí o sí, antes de este final de año, la CEPA. No nos quieren enseñar la carta de obligación a cumplir algo, que también podrían hacer toda la parte de espacio natural, no tiene plan de gestión. La Unión Europea dice, ¿cómo puede ser que hace 20 años o no sé cuántos que está creado esta zona y no tenéis un plan de gestión? No sé, creo que tienen presupuesto, pero no tienen cosas para hacer. O sea que es un poco cutre el panorama que os doy, ¿eh? Pero, ¿vale? Y sí, lo que quería enseñar, por eso me había subido, es esta taca verde, no se ve bien. Esto es el plan de Ponent, es donde Castelldefels y Gavà quieren hacer, construir, que allí en esta zona que queda verde, que junta la otra taca verde, que es el parque natural del Garraf, entre el parque agrario, los espacios naturales, ahí dicen, no, hay un plan de Ponent y van a dejar un paso para la biodiversidad de 15 metros o de no sé qué. Pero aquí tenemos fincas agrícolas. Bueno, es un tema caliente ahora aún, pero sobre todo cuando dices, voy a conservar, o sea, estamos haciendo los ridículos a Europa. Vamos, no, vamos a conservar las aus. Sí, quizás vamos a transformar el Delta Llobregat en una estación de servicio para las aus que pueden pararse cuando migran, ¿no? Pero la biodiversidad no entiende, necesita conectarse, necesita estar reconectado. O sea, lo de tener reservas como indios que dejamos morir, como la... O sea, esta idea del ecologismo es una cosa pasada. Sabemos que hay que tener interconexión, y si no se degeneran la población como si la nobleza, ¿no? Cuando se cruzan entre ellos siempre, al final acaban degenerados. Pues es igual con la biodiversidad, hay un momento en que si no hay suficiente flujo, intercambio, se acaba, ¿vale? Entonces nosotros está allí, e incluso el posicionamiento desde el sector, bueno, mi posicionamiento, pero claro, vamos debatiendo, pero no sabemos muy bien para la pagesía qué tipo de cepa, qué medidas, cómo lo podemos hacer. Pero la idea es decir, bueno, mientras vais a destrozar los últimos corredores de biodiversidad, la falsa ecología de proteger cuatro aves sin, cuando destrozas lo importante, vamos, cuando se les pregunta, dicen, no, es que aquí no es una zona IVA, o sea, que parece que sí, Overlife no vieron pajaritos aquí en 2011, cuando hicieron el estudio de dibujar las zonas IVA, que es el Silver Life que define la zona IVA, y luego hay las zonas Europa, pone, hostia, pues las zonas IVA vamos a pintar encima las cepas.
Pero claro, ¿por qué no han visto pajaritos? Yo, si hay gente de SEO Bird Life, vamos mañana y miramos en esta zona y decimos que hay unos montón de especies que las hay y que hay que protegerla y no urbanizar. Pero bueno, los ayuntamientos de allá al Baix Llobregat que quieren recalificar, tienen deudas, les cobran, bueno, cobran, es un ingreso, ¿no? La recalificación. Pero lo que quería un poco decir, o sea, aparte de que no se invierte en infraestructura para la agricultura, o sea, tenemos una salsa de rec y de desagüe que no se invierte ni un duro. De hecho, intentaron decir, si aceptáis la ampliación del aeropuerto, les pagaremos, le haremos lo que no hacemos. Les compraremos con un plato de lenteja y algunos payés, bueno, algunos payés, la patronal que dice que habla en nombre de la payesía, pero no van a elección sindical payés, la que es Fomen del Trabajo y la, no me recuerdo su nombre, ellos dijeron, sí, así tendremos una charla de reg, el plato de lenteja, le pondremos un poco de jamón incluso, o sea una cosa así. Que hemos visto que el parque agrario, como los ayuntamientos no hacen huertos lúdicos para la población en terrenos de equipamiento, pues todo van a buscar huertos lúdicos en tierras agrícolas. ¿Qué pasa? Que esto hace hay tanta gente que no tiene huerto lúdico que hay especulador que subalquila en parcelitas y echan a la payesía, porque nosotros no podemos pagar 80.000 euros al año de alquiler para una hectárea, sería inviable, ¿no? O si no, habría que hacer marihuana. Bueno, eso es el tema siguiente. Pero además de esto, o que se convierte en ciclódromo, porque no hay pista ciclable, o cuando hacen una pista ciclable, hacen una mierda de pista ciclable, que es inviable que haya un buen uso, pues la gente va al parque agrario a hacer bicicleta. Y tenemos un problema de esto, porque los ayuntamientos al final piensan que es una el parque agrario es para meter todo lo que no quieren hacer en el otro. No, bueno, hay payesos, es importante, la gente se concientiza de tener abasto de verdura, de comida próxima, con la escasez de petróleo, guardar un pulmón verde. Y claro, nosotros como payesías siempre hemos sido parte o impulsor de la defensa del parque agrario, ¿no? O sea, allá es nuestra sede. ¿Pero qué tenemos? Tenemos un contexto más amplio de agresión a la payesía. No solo que el parque agrario en 3.000 hectáreas tiene más o menos 250 empresas payesa, de pequeña, mediana. Hay unos que piensan que son grandes, pero son medianos como mucho, ¿vale? Porque no son, es todo unas pequeñas parcelas medianas, pero con dibujo de que es muy propicio a la biodiversidad, tener muchísimos tipos de campo y de cultivo y que va variando todo el año y así. Y esto es un poco un fenómeno raro a nivel Europa. Zonas donde hay tanta densidad de población payesa que viven de su oficio en una superficie así, porque Europa ha ido destrozando la pequeña payesía. Pero tenemos otras amenazas, que esto, por ejemplo, como estamos tan cerca de los núcleos de decisión y del aeropuerto que nos trae los seminarios y la gente, los inversores, las corbatas y así, tenemos el Smart Farming Lab, por ejemplo, que venían y decían que lo iban a hacer al parque agrario. No, al final lo van a hacer más bien, si entendí bien, con la Casa Mallier al Penedès. ¿Qué era? Era una propuesta con la UPC, la Universidad Politécnica de Barcelona, que tiene una antena en Castelldefels, de hacer la agricultura 4.0, es decir, digitalizar desde la semilla hasta el plat. Una amazonificación de la distribución, donde tú controlas los datos, sabes la población que come y estos datos que come, cuándo, en función de la temperatura, estas cosas, y esto lo puedes hacer negocio, como Amazon, que su negocio no es entregarte, lo puede hacer a pérdida. El negocio es vender los datos que tú generas cuando vas a comprar a Amazon, ¿vale? Esto ya más o menos todo el mundo ya lo sabe, ¿no? Y del otro lado, digitalizar la semilla
y todos los aspectos de la producción, para que el agricultor en su proceso de productor puede generar datos que también comercializáis. Y la propuesta era invernadero a 10 millones cada hectárea, de cristal hiper hidropónico muy bonito, así, tipo a la holandés, placas solar para que sean verdes, y esto es, no es un modelo de la paellería que tenemos, no se va a endeudar para hacer un invernadero de 10 hectáreas. La propuesta era de tener una uberización de la paellería, que tú trabajas para, estás, o sea, trabajando dentro de este invernadero, pagando un alquiler y das dinero al inversor, ¿no? Bueno, eso, también tenemos el Cannabis Hub de la UPC. ¿Qué es? Pues que, bueno, cuando miras su Cannabis Hub, primero es en inglés, para que beneficie a la paellería local. Es un proyecto así, insertado al territorio para darnos alternativas, porque la agricultura estamos muy mal. Bueno, esto es el discurso que nos dan cuando dan charla. Como vamos muy mal, que los números salen muy difícilmente, un cultivo alternativo. El cannabis, entonces ahí, share, innovation, no sé qué. Después, bueno, sobre nosotros, pues son gente en corbatas que habrán usado el avión para venir, esto sí. Inversores son felices y se tocan incluso en época de COVID. Y vale, ¿qué hacemos? Pues desarrollar una red internacional, stakeholder engagement, si entiendo bien es los aportes financieros para que vaya bien. ¿Y qué pasa al parque agrario? Pues que ahora viene una empresa con la burbuja del CBD, ¿no? Del cannabis que no tiene THC, del cannabis medicinal, que en Alemania se puede vender cannabis medicinal en las farmacias, cosas así. Y como en los otros países aún está prohibidísimo producir, como en Francia se está intentando pero no se logra, hay una burbuja de precio, hay unas empresas que vienen y no os voy a, bueno, podemos debatir más, pero que están pagando 4 o 5 veces más el alquiler, comprando tierra, comprando finca, y nosotros, por ejemplo, bueno, a los 4 ecológicos que estamos vendiendo, ya 5 hectáreas en conjunto se nos ha ido por este tema, ¿vale? Y gracias a la UPC. Si no, tenemos también la UPC en su secuenciación de la variedad local de semilla, el proyecto Traditon, donde estaban, ¿vale? Esto han cogido todo el tomaco, todo el tomate penjar que había por Cataluña, por Sicilia, por Italia y por otros países, Mallorquí, secuencian, cogen el conocimiento payés de qué características tienen y esto hacen base de datos. Y esto, bueno, pues os invito a mirar el video que hemos colocado en nuestro nuevo canal YouTube de la Unión de Pagés del Baix Llobregat, que hemos financiado con nuestra caja de resistencia. Y eso es una charla sobre los nuevos OGM, ¿eh? Como una vez que tienes la secuenciación y tienes los caracteres, si logran cambiar lo que está a debate ahora, la modificación del reglamento europeo que la Comisión Europea está haciendo con el apoyo de algunos países y lobbies, de que no haya trazabilidad, detectabilidad, las patentes sobre caracteres de plantas de los nuevos OGM se podrán extender a todo. Entonces, si tienes un tomate mallorquí que tiene la tetita, no sé si la conocéis, la puntita así, pues quizás se puede decir, este lo he incluido en un tomate pera de así, entonces cuando esto, todos los que tienen tetitas son mío. Y como en estas peleas de abogados son los que más dinero tienen para pagar abogado que ganan, ¿vale? Entonces ya veremos el futuro, pero os invito, es un temazo y no se habla mucho. Pues hay otro tipo. Para enfrentar el cambio climático, el colapso de la biodiversidad, el final de la energía barata, pues hay otro modelo de agricultura, ¿no? Aquí os he puesto esta foto porque esto es una clase de universidad que han venido, porque hemos hecho una experimentación, no nos han dado subvención porque no estábamos a la Fundación Miquel Agustín y a Red, era un profesor que hemos encontrado que es un fanático del suelo, nosotros también, las lombrices nos gustan. Y allí vinieron para hacer la cosecha de moñato en grupo, después hicimos una comidita, era muy simpático, y estos son espacios de vida
de vida que en los otros modelos. Sí, es verdad. Con la influencia del cannabis ahora tenemos mucho más mozos de escuadra y cosas así que circulan porque están protegiendo. Bueno, hay lío y aún no hay tiroteo, pero en otras comarcas ya los hay. Eso es vida también, los tiroteos. ¿Qué pasa? Que estamos probando una metodología de producir verduras sin trabajar el suelo. ¿Qué significa? Sin trabajar el suelo, sin pasar el tractor. El 70-80% del gasto de gasoil de la agricultura, de la producción de horta, es trabajar la tierra, que es el fenómeno que más gasta. Nosotros movemos la poda con tractor, porque Vicente se queja si hace demasiado trabajo. Está bien, normal. A ver cuándo monta un sindicato. Y lo pasamos la picadora, que es una cosa que reducimos muchísimo el gasto del petróleo, el tiempo de tractor. E incluso se podría hacer. ¿Qué logramos hacer? Logramos metodología como así. Tenemos un acolchado de poda, plantamos, hacemos con un palito un hueco, metemos un taco y crece de maravilla. Son maravillas, además, a la derecha la lechuga. Crece bien, tenemos muy buen resultado y es una cosa que se está empezando. Es como un cambio de paradigma agronómico que ha venido de las prácticas padresas de algunos científicos que han tirado detrás y que están cogenerando conocimiento. Y yo personalmente, que pensaba saberlo todo en agronomía, que está así súper guay, agroecultura ecológica y muy, muy bien, pues me he recibido una bufetada hace 6 años y ahora estoy tirando para intentar hacer, estamos intentando hacer cosas. Aquí, bueno, pues para gestionar la mala hierba también pasamos con una malla. Es plástico, pero habría que hacer balance y así, 10 años dura, se puede llevar al reciclaje y no gastamos tanto petróleo. Vale, esto es petróleo. Cosechamos, bien, tenemos visitantes extraños, ¿no? Esta es la tortuga de aquí autóctona, ¿no? Porque como en las zonas al lado tenemos candemoni, pero dicen que está infestada de la tortuga de Florida. Que ocupa su espacio, pues quizás se viene, habría que estudiarlo, quizás se viene a refugiar en nuestro campo raro donde no trabajamos la tierra. No la hemos vuelto a ver, pero estaba muy bien. En verano, debajo de una albergina, estás muy bien. Y para llegar a esta cosa, pues allí es el tema del boñato. Le metemos un montón de poda el primer año, plantamos boñato, cosechamos, desarrolla la vida de los hongos. Otros tipos de hongos, así, quizás podríamos venderlo, no los conozco. O si no, bueno, ahí cosechamos, no se ve bien, pero está lleno de poda, de vida, a los pocos meses empieza a desarrollar y no he visto. Sí, ya está. Bueno, ya está. Y así, bueno, esto era la parcela que habíamos empezado los experimentos, pero vino de lo que parece ser el cannabis que nos ocupa, y ahí la ranita. Y. Bueno, un suelo una vez que hemos hecho estas tonterías y aquí cuando la compactación y así, entraremos si queréis más en cosas agronómicas, pero la idea es después pasarse de abonos nitrogenados. Nitrógeno es lo que en convencional se utiliza gas para producir. Entonces hay un cambio de chip agronómico, a ver cómo lo adaptamos. Y lo que digo a las clases de alumnos que algunos vienen allí de máster y así, es decir, a los que están, a los jóvenes que quieren trabajar en escuela o una mica y después también aprender un poco de práctica campesina, porque como decía, hay mucha gente que son de Pallés, no me recuerdo la impresión, pero que los que de aquí 5 años sepan más o menos producir, pasándose en gran medida del petróleo. Pues serán los reyes del petróleo, podrán ir a toda Europa y les buscarán a la gente para trabajar. Y yo creo que esto es el futuro del parque agrario. Yo, cuando ya veremos en el debate, pero sepáis que hay modelos así, sin mecanización, sin comprar un tractor o así, con 1 hectárea vive una persona, o menos incluso, pero con 1 hectárea. O sea, hay 3.000 puestos de trabajo y esto sería una ocupación que podríamos pensar como Pallés,
Pero la idea es que sean payés profesionales que se ganan la vida. Y yo creo realmente que se puede hacer. Que el modelo no es, no hay que tancar y sobre todo no hay que ir entre los buenos y los malos, pero hay espacio y es un desafío que tenemos, ¿eh? Incorporar 40 payés cada 5 años de aquí, POC. Ya lo dejo. Bueno, yo soy la compañera de Lili Hieroz, añadí una cosita y no hace falta que se grabe. Básicamente lo que quería añadir es que el aeropuerto es una de las agresiones que estamos, o sea, en relación a todo lo que le ha hablado, que el aeropuerto no es más que una agresión más. O sea, es decir, que ahora mismo la payesía nos encontramos en un momento de crisis en muchos aspectos y que no solo lucharemos para... como hemos luchado para el aeropuerto, sino que hay muchas otras agresiones, tenemos muchos otros problemas, que es un poco lo que él ha intentado también explicar, que el aeropuerto, aunque fuera algo muy grande, al final era una pequeña cosa dentro de un conjunto de cosas que ahora mismo nosotros estamos intentando hacer frente. Y que necesitamos ayuda, dígalo. Pero bueno, si estáis convencidos que privatizar la biodiversidad cultivada está bien, no vengan a ayudarnos. Bueno, muchas gracias.